This is independent journalist and economist Karina Galvez. Bueno, yo me llamo María Caridad Galvez Chiu, lo que por una cuestión familiar, el nombre que más, por el que más me conoce todo el mundo es Karina, y ya firmo siempre Karina. Pero bueno, no quiero dejar de decir que mi nombre, digamos, oficial de registro es María Caridad. What do you like to write about? Yo normalmente escribo sobre economía. Yo soy economista, me gradué aquí en la Universidad de Pinar del Río. Y entonces escribo sobre economía desde Vitral, desde la revista Vitral, que era, sí, sumamente complicado. What are some of the things you've written about lately? Bueno, últimamente yo he escrito sobre los cambios que se están produciendo en Cuba, sobre los cambios que el gobierno intenta hacer parecer que se están produciendo, trabajo por cuenta propia, la desaparición del Ministerio del Azúcar y toda esa especie de movimiento aparente que hay en la economía cubana. ¿Y cuáles son algunas de tus conclusiones? ¿Eres optimista, pesimista? ¿Cómo ve la economía? La economía cubana ahora es un caos. Yo creo que es un caos. La gente dice no hay economía. Y yo creo que está bien. Es una manera de decir que esto verdaderamente no se están administrando recursos, no hay estrategias pensadas. Yo creo que no hay nada que podamos llamar estrategia económica o que podamos. Pero se van tomando medidas poco a poco. Y yo creo que aunque la intención del gobierno no sea ya cambiar la economía cubana, a través de esos pequeñísimos cambios que yo creo que sí tienen cierta importancia, pues yo creo que a través de ellos llegaremos a los cambios que necesita la economía cubana. Entonces, es un tema polémico. Claro. ¿Y desde cuánto tiempo estás escribiendo con Convivencia? Sí, yo escribo en Convivencia desde que surgió hace 4 años. Antes escribía en Vitral, que era una revista también sociocultural, del mismo corte de Convivencia, que hacíamos casi el mismo equipo, lo hacíamos, pero era de la iglesia, era una revista del Obispado de Pinar del Río, y luego que cambió la línea pastoral en Pinar del Río, porque cambió el obispo, pues nosotros estamos haciendo esta revista, que ya es un proyecto sociocultural independiente de la iglesia, independiente del Estado. ¿Y cuáles son algunos de los obstáculos que se han presentado trabajando como periodista independiente en Cuba? Bueno, hay obstáculos que yo creo que se pueden presentar en cualquier país, como el tema de los recursos, el tema de la profesionalidad, el tema del acceso a la información, y hay algunos que son especiales de Cuba. Bueno, digo yo, no es que haya viajado ni sé mucho de periodismo en el mundo, pero yo creo que son especiales de Cuba, que son, por ejemplo, la imposibilidad de registrar la publicación, de hacerla de manera totalmente legalizada. Digo legalizada porque no es que la revista Convivencia sea ilegal, pero está como en un limbo jurídico, ¿no? O sea, no hay una ley que diga que no se puede publicar en internet una revista, pero tampoco hay una manera de decir la podemos poner al acceso de todos los cubanos o podemos imprimirla y venderla en un estanquillo de periódico. Así que yo creo que está como en un limbo jurídico, más bien de molestia para el gobierno, pero que sin ninguna ley oficial que diga no se puede. Eso yo creo que es un problema de Cuba especialmente. Are there some topics that are especially sensitive in Cuba? El problema en Cuba yo creo que no son los temas. El problema en Cuba es hacer un periodismo distinto del oficial, aunque el tema ni siquiera roce la política. O sea, hay temas que no rozan la política, pero al constituir un espacio de libertad para el que lo escribe, ya es un problema en Cuba. Incluso hay temas en los que podemos estar de acuerdo con el gobierno, aunque sean pocos, pero puede haber temas en los que podemos estar de acuerdo, como por ejemplo es lo del bloqueo, que ya es mucho menos importante en Cuba que cualquier otro, pero bueno, que pudiéramos, y al decirlo de otra manera o al tenerlo como un tema diferente, ya tampoco es bien visto por la oficialidad. Sí he tenido problemas, pero más bien de corte administrativo.
porque yo trabajo en una escuela de economía que es del Estado, una escuela que forma técnicos en economía. Y bueno, yo hacía mucho tiempo que estaba escribiendo para Vitral y hacía 4 años para Convivencia, y recientemente este año he tenido dos entrevistas con el director provincial de educación, que me ha dicho que yo estoy escribiendo temas muy subversivos. Es una palabra que se usa mucho aquí para decir que son distintos a los del gobierno. Sin embargo, en mis escritos no hay nada que ataque, no hay nada que ofenda a nadie. No me refiero nunca a personas, ni del Estado, sino solamente a ideas, a medidas, a cuestiones económicas, sin atacar a nadie. Ahora, ellos consideran que las opiniones diferentes que yo tengo en cuanto a la economía cubana son subversivas. Esa es la palabra que usó. Y bueno, no ha pasado de ser una amenaza o una alerta de decirme, así como usted está pensando, no se puede trabajar en Cuba con el Estado. Pero no, ni me han despedido, ni han aceptado mi renuncia, ni nada. You've never been arrested or detained? No, yo nunca he estado detenida. Nunca he estado detenida, ni nunca he sido llamada por las autoridades, digamos, de la seguridad del Estado, ni de la policía. O sea, yo, la represión que he tenido ha sido este muro, que está en el medio del patio de mi casa, una casa que es de mis padres, tienen una propiedad de hace 50 años, y este muro, pero que fue a través de las autoridades de vivienda. Y lo de educación, que ha sido a través de las autoridades de educación, es decir, a través de la seguridad del Estado o de la policía, yo no he tenido ningún problema hasta ahora. Tell me more about the piece of land. Era de mi familia. So what happened? Ahí en este patio, que era de tierra y solo habían árboles, decidimos hacer esta construcción sin paredes. Esto no tenía paredes, es nada más el techo y arriba, para reunirnos en Convivencia. Convivencia es más que una revista, es un proyecto sociocultural. Hacíamos aquí tertulias, debates de películas, encuentros de jóvenes, encuentros de familias, eso hacíamos ahí en ese patio. Entonces decidimos hacer todo esto para podernos reunir con un poquito más de condiciones. Pero en ese tiempo no estaban dando permisos para las construcciones, porque era tiempo de ciclones y de que había muchas viviendas destruidas. Ahora, lo que sí había era la posibilidad, que mucha gente hizo, de construir y después solicitar la legalización de esa construcción. Eso no fue posible, pero bueno, vinieron las autoridades de vivienda, vieron esto y me impusieron una multa bastante alta de 600 pesos. Esa multa fue pagada en tiempo y todo eso, pero eso les pareció poca sanción para una construcción que en definitiva ni afectaba a nadie, ni tenía ningún problema de, no afecta a los vecinos, no afecta el entorno, no afecta a la urbanidad, nada, está en el patio de mi casa. Pero aún así dijeron que debían confiscarla, que debían confiscarla. Entonces construyeron ese muro y ese espacio fue entregado a Cimex, que es una empresa poderosísima en Cuba y que para nada les hace falta eso. O sea, ni tampoco es por necesidad social, ni por nada. Esto no lo han hecho en ningún otro lugar de Pinar del Río y creo que ni de Cuba. And what were you doing with that land? Ahí nada, ahí no están haciendo nada. Ellos a veces se reúnen ahí, pero todo, han roto algunas cosas de las que habíamos hecho. Pero bueno, no, ellos no están usándolo para nada en específico, se reúnen ahí y todo eso. Todavía nosotros estamos en litigio, tenemos el litigio en el Tribunal Supremo ahora, a través de las vías legales, y las nuevas leyes de la vivienda pues nos ayudan, nos pueden ayudar a que esto sea entregado, porque la disposición fue derogada, la que nos ayuda, los decretos que amparaban esta sanción fueron derogados, así que esperemos que el tribunal pues nos lo vuelva a entregar. What does 600 pesos mean to a Cuban? 600 pesos es el doble del salario medio. Es doble de un salario medio. Bueno, un poco menos, el salario medio estaba calculado entre 400 y tanto, pero eso es una cifra no muy real. La mayoría de las personas ganan 300 y
tantos pesos. 600 pesos es casi el doble de un salario alto. Eso fue en diciembre del 2009. 15 de diciembre del 2009. No, yo fui a trabajar ese día y me fueron a buscar a la escuela en un auto el director municipal de educación, que no sé por qué tenía algo que ver con eso. Me fueron a buscar y bueno, me trajeron hasta aquí. Me dijeron que tenía que resolver un problema con vivienda y entraron 11 personas por el frente, rompieron el muro que colinda con Cimex, está ahí detrás, lo rompieron, hay un hueco, todavía está ahí el hueco, y por ahí entraron por delante y por detrás y me dijeron, eso lo vamos a confiscar porque usted hizo una construcción aquí ilegal. Pero bueno, ya yo fui sancionada, ya fuimos sancionados. No, pero esa sanción no... después de esa sanción debíamos proseguir hasta la confiscación del... What went through your mind when all this was happening? Yo, es muy difícil enfrentar que a uno le quiten parte de su casa. Eso es muy difícil, sobre todo que mis padres, mis sobrinos, estaban sufriendo también eso, porque eso era un espacio que ellos tenían. Era de mis padres, entonces no era solo una sanción para mí, sino que era una sanción para mi familia. Fue un momento muy difícil. Pero no sé cómo lo enfrentamos de una manera increíble. Mis padres, que son dos personas mayores ya, estuvieron muy fuertes. Después sufrimos mucho eso. Y eso fue un proceso. Los primeros tiempos fue de mucho sufrimiento al ver el muro. Después lo fuimos como integrando a nuestra vida. Y después ya lo fuimos hasta disfrutando, porque venía mucha gente a verlo, de la ciudad, de fuera. De la ciudad, amigos, y venían a verlo y ya era como que lo estábamos mostrando con cierto disfrute. No ha dejado de ser un dolor cada vez que uno sale y ve una cosa que fue fruto de mucho esfuerzo, porque eso costó esfuerzo y costó dinero y costó... Y eso duele todavía. Lo que pasa es que lo hemos como convertido en otra cosa, porque yo creo que ha sido la única manera de vivirlo. Convertirlo en otra cosa. Y además, teniendo en cuenta que este sistema de gobierno nos ha quitado mucho más que un pedazo de patio, que nos ha quitado la posibilidad de trabajar, de trabajar como uno puede, de vivir como uno quisiera, de viajar, de hablar, de escribir. Nos ha quitado la posibilidad de muchas cosas, que son muros más fuertes que este. Bueno, pues eso nos ha ayudado un poco, creo. The space you had built. What were you using it for? Lo usábamos para convivencia, o sea, lo usábamos la familia, claro, ahí teníamos unas sillas, teníamos unas butacas, nos sentábamos ahí a conversar, hacíamos fiestas de familia, pero sobre todo era para, semanalmente hacíamos una tertulia. Tertulias son reuniones de amigos, que en Cuba, como no se puede mucho decir, hablar de reuniones, pues le llamamos tertulia, una tradición en Cuba. Y debatíamos películas o debatíamos temas de actualidad, compartíamos un almuerzo. Tuvimos un encuentro de formación para blogger con Joanny Sánchez. Tuvimos un encuentro con periodistas de la BBC de Londres que vinieron hasta aquí. Hicimos un encuentro ahí de fin de semana. O sea, fueron varias cosas buenas. Ahí pasamos momentos, pero duró solo un año. Después lo empezamos a hacer en este espacio que quedó. Sí, lo hacíamos aquí en este espacio, con menos condiciones, pero...